yo sé más que puedo decir, pero prefiero que no digo nada sobre sus relaciones en el pasado. A este su canal, yo soy Pamela Ceballos y esto es La Bandida. Y el día de hoy te quiero invitar a que te suscribas y, por supuesto, también que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y bueno, vamos a estar platicando acerca de las relaciones secretas de Belinda con unos miembros de la delincuencia bastante conocidos, pero que se mantuvo muy escondidos por mucho tiempo. ¿Y quién es quien viene a revelar esto? Pues nada más y nada menos que su exnovio, el cirujano plástico de Beverly Hills, que todos conocemos y que pues duró bastante tiempo con Belinda, que incluso la ayudó a quedar como muñeca, como la vemos hoy en día. Así que vamos a ver esta información y, por supuesto, también algunos videos, no solamente de la entrevista con este médico, sino también de algunos eventos y demás donde también hubo presencia de estos grupos. Así que vamos a ver esta información. La verdad es que aquí tenemos de entrada un catálogo de famosas mexicanas que tuvieron relaciones con este tipo de personajes. O sea, esto ya se sabía de algunas desde hace tiempo. Hay otras más que ya les salieron más trapitos al sol con el libro de Annabelle. Pero ahora sí, vamos a ver aquí precisamente de qué se le acusa a Belinda, ¿no? Dice aquí: para muchos el mundo del espectáculo se ha relacionado con el de la delincuencia, quizás porque la ambición y el dinero van de la mano. Por otra parte, históricamente, los delincuentes han mostrado interés de relacionarse con mujeres del mundo del espectáculo. Y es que siempre se ha especulado que de esta forma presumen su estatus al mencionarles a sus colegas y colaboradores respecto de sus incursiones amorosas con personas importantes. Entonces, aquí está, dice: en el contexto, varias famosas mexicanas han sido vinculadas con este tipo de personas. Por ejemplo, desde los 80, Lucía Méndez, y así varias como Gloria Trevi, Kate del Castillo, pero encabeza este catálogo precisamente Belinda con unos de los más importantes. Después Gloria Trevi con El Señor de los Cielos. Después nos mencionan aquí a Lucía Méndez con Don Rafa, Alejandra Guzmán con Pharrell Goodman, que pues él fue detenido incluso y que pasó solamente 9 meses en prisión después de pasar mercancía para Alemania. Después tenemos aquí a Arlette Terán, que fue precisamente la culpable de lo sucedido al exfutbolista Salvador Cabañas por culpa de la Barbie. También está aquí Ninel Conde. También aquí mencionan con varios miembros como el mismo Señor de los Cielos y demás. Aquí está también Paola Durante, que fue vinculada con Paco Stanley. La chica reality Silvia Irabien, también con la Barbie y también con el tema de Salvador Cabañas. Maribel Guardia con el hijo del Señor de los Cielos, y Kate del Castillo, con quien ustedes ya saben, el jefe de jefes, que está detenido en Nueva York. Pero entonces, a raíz de esto, pues como les mencionaba, sale el ex de Belinda a dar esta entrevista donde platica que se le hacía muy raro que de la nada fuera muy pública la relación que tenía con Christian Nodal, siendo que ella siempre había mantenido todo esto privado, sobre todo sus relaciones y demás, y que también, pues que a él le parecía que esto era una sola novela, ¿no? Armada. Ha sorprendido muchísimo que ahora es excesivamente pública la relación amorosa entre ella y Nodal. Sí, pero ella es una actriz y un cantante, y a veces sus vidas son como novelas. ¿Por qué crees que Belinda esconde sus relaciones amorosas en el pasado? Yo sé más que puedo decir, pero prefiero que no digo nada sobre sus relaciones en el pasado, también de nosotros tampoco. ¿Extrañas a Belinda? No, cero. Extraño más a las hamburguesas porque estoy a dieta. ¿Tú te arrepientes? Entonces, bueno, ahí platica esto y dice: yo sé, dice, mejor no digo nada. Y esto da a entender, pues bueno, porque han sido relaciones que ella
ha ocultado, ¿no? Que ha dejado fuera del ojo público, porque curiosamente las relaciones que se le saben son solamente con personajes muy famosos de la farándula, y que el hecho de que se supiera su relación con este cirujano fue una mera casualidad. En realidad, quienes, sus exparejas que conocemos, pues es Giovanni Dos Santos, es también Lupillo Rivera, Cristian Nodal, y así sucesivamente, incluso Chris Angel, el ilusionista, y son personajes que a final de cuentas pertenecen al mundo del espectáculo y público. Pero ¿qué es lo que pasa aparte de ellos? ¿O quiénes más han tenido romances con ella? Porque incluso déjenme decirles que se rumoraba que Belinda también perteneció al catálogo, pero no al de Televisa y Azteca, ese que todos hemos visto, sino un catálogo de élite prácticamente, donde son famosas que, como ya mencionaban en este artículo, pues a los líderes les encanta andar presumiendo. Entonces era un catálogo que es especialmente para diseñado y hecho para estos líderes, donde vienen personajes de la más alta calidad, como lo es Belinda, Ninel Conde, incluso en su tiempo Maribel Guardia, entre otras muy famosas, y que en realidad pues son precios bastante elevados. Por eso solamente es exclusivo para los mejores clientes. Se dice que Belinda cobraba cerca de 700 mil pesos mexicanos por unas horas, una cenita y algo más, y solamente eso. Entonces 700 mil pesos, y ya si querían pues más tiempo, días y demás, pues imagínense el dineral que les costaba. Y tan es así que el mismo líder que se encontró con Kate del Castillo pidió una cita romántica con Belinda, pero no crean que se la pidió directamente a ella, sino que se la pidió a una señora que ahorita vamos a platicar, que es colombiana y que era la encargada de manejar todo este catálogo. Como ven, aquí está, se pide, ¿no?, esta cita romántica. Se pidió a una reclutadora colombiana que le diera una cita con Belinda. Después fue detenido y ya no se logró concretar, pero ahí estaba el trato. Incluso el precio, pues ya se los dije, 700 mil pesos por esta cena. Y se buscó por cielo, mar y tierra reunirse con Belinda hace algunos años. Él le solicitó a una mujer de nombre Andrea Vélez que se contactara, que lo contactara con la cantante para tener esta reunión. Dice, era una reclutadora colombiana de modelos y acompañantes que daban servicios allá en lo oscurito, no solamente a este líder, sino a muchos otros, y que ellas también servían para corromper funcionarios. Entonces, imagínense nada más, le hablaban a las famosas, se los invitaban a fiestas como las que se daban en la casa de la Barbie, donde hubo pasarela de todas las celebridades que se puedan imaginar. Jenny Rivera, incluso estuvo ahí Platanito, estuvo también Sergio Mayer, estuvo también su esposa, estuvieron muchos personajes, Galilea Montijo, Ninel Conde, Belinda, entre muchos otros. ¿Para qué? Pues para enredar a los mismos políticos, que como ustedes saben fueron también bastantes, como Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, entre varios más de sus funcionarios que estuvieron ahí, como los hijastros de Vicente Fox, los hermanos Briviesca, entre otros. Entonces así los sentaban, los llevaban con estas súper acompañantes muy conocidas como las antes mencionadas. Ahí pues los, obviamente, los ahogaban en traguitos, los hacían prometer cosas, los grababan y demás, y así era como ellos daban el brazo a torcer, ¿no? Así es como cerraban los tratos, para ser exactos. Entonces pues bueno, no solamente los políticos recibían muchísimo dinero, sino que también les daban ahí sus medias horas de placer con estas mujeres, y así era cómo funcionaba este tema. La reclutadora pues era esta mujer antes mencionada que les estaba platicando, Andrea Vélez. Entonces claro que era un muy muy buen negocio. Si al parecer en una de las conversaciones telefónicas que tuvo con la colombiana le solicitó a la cantante del Zapito. Después este encuentro no se llevó a cabo por la detención de este líder, pero pues bueno, estuvo precisamente pues organizado, planeado. Incluso Belinda dicen que sí recibió el pago por esa noche, pero aquí está también cómo no solamente fue con ese señor, resulta ser que ya lo detienen y demás, pero con quien sí se le vincula fue precisamente con su hijo Iván, y que aparte de todo esto, imagínense nada más, resulta que aquí no solamente fue una cita romántica, sino que fue también
una relación amorosa como las que menciona el cirujano que ella decidía mantener en secreto, ¿no? Aquí está Belinda y a Iván se les había señalado de tener un romance, entonces claro que fue por mucho tiempo esto y hay muchas famosas que se les han tenido especulaciones de haber estado con este mismo joven, dice... Nadie se salva de las especulaciones, ni mucho menos las famosas, quienes durante toda su trayectoria se involucran con muchas relaciones y romances con políticos, actores, empresarios y últimamente con líderes delincuenciales. Belinda lo ha tenido que vivir en carne propia y ahora se señala que ella y este joven, Iván, uno de los hijos de este líder, fueron vinculados amorosamente. Entonces, claro que pues ya se veía venir todo esto, y es que cómo fue este tema, se fueron novios, dice, los rumores del romance entre Belinda y Iván comenzaron en 2011, sin embargo nunca se les vio juntos, pero imagínense, si tenemos a un chino que anduvo con Paris Hilton, pues qué no será de Belinda con Iván, sobre todo en 2011, que todavía pues no era tan bonita ni tan arreglada como está ahorita y que no tenía la fama que tiene hoy, que a lo mejor estaba más necesitada de dinero, porque se sabe que siempre pues ella ha buscado a los hombres por temas de interés y demás, y pues a raíz de esto después ya dicen que ella dice que no es verdad, que no es así, como no se tienen fotografías para confirmar esta información, pues bueno, así se queda, dicen que no, que no había pasado absolutamente nada, entonces por supuesto que el otro joven no ha dicho ni va a decir nunca nada porque se la viven escondidos, entonces no han dicho absolutamente qué es lo que pasó, pero sí se sabe que era el gran amor de su padre, que él la adoraba y que era su gran fan, entonces imagínense nada más esta situación. Ya sabemos que entre ellos mismos pues se comparten a las mujeres, no tienen problema, pero después de que empieza a andar con Nodal, quien también ya tiene sus nexos bastante fuertes y que fue vinculado precisamente a otro grupo rival, al grupo de las cuatro letras, de lavado de dinero y todo esto, y de que varios personajes que trabajaban en su disquera pues fueran abatidos ahí mismo, vamos a escucharlo. Fueron acribillados al estilo narco los cantantes Brian Sujich y Eder del grupo Margen, que pertenecían a la disquera JG Music, propiedad de Jaime González, padre de Cristian Nodal, tras una balacera en Hermosillo, en el estado de Sonora, en México. Y bueno, después de esto, pues sí, claro, recordemos las mantas y demás donde estaban los nombres de estos dos cantantes, tanto de Belinda como de Cristian Nodal, pues también están estas imágenes de una fiesta donde fue el cumpleaños de la mamá de Cristian Nodal, pero donde se puede apreciar y donde se presume que hubo varios líderes también presentes, incluso el mismo Julián Álvarez, antes mencionado y también acusado de vínculos y de lavado de dinero. Vamos a ver y a escuchar para que también vean ahí algunos detalles bastante groseritos, ¿no? Esto es para Cristi, la mujer más hermosa de esta noche. Que cumplas mil años, Mauri, que me dure mil años. Pero siempre por joven y bella. Siempre joven y bella y ganando como siempre. Creo que ya no voy a decirlo, pero te metes. A ver, a ver. Sí. Alba, te doy un fuerte tequila para que fuera un mensaje. Me las calles. Thank you.
bueno, ahí está también cómo pues en estas fiestas ella misma cantaba y aparecía y demás. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede, porque la verdad es que esta situación se pone cada vez mejor, cada vez van saliendo más miembros de este catálogo que les menciono, de este gran catálogo de élite que era exclusivo para estos líderes delincuenciales. ¡Qué barbaridad! Yo creo que muchas veces ni siquiera nos imaginamos lo que está detrás de esas actrices o esas grandes estrellas que vemos protagonizando novelas, películas y canciones. Y pues imagínense saber que todo esto está detrás de ellas, pero bueno, aquí les seguiremos informando, pero mientras tanto llegamos al final de este video. Te invito a que me dejes aquí en los comentarios lo que sea que opines, que me ayudes dejando tu like y compartiendo este video. Yo soy Pamela Ceballos y nos vemos hasta la próxima.